dice de Beatriz Schultz Arana, que fue un ser en el que se ha prolongado la niña hasta el ocaso de su vida. Su mayor juguete estuvo hecho de palabras pequeñas, letras coloridas, libros de peluche y hojas sueltas al viento. Tan poeta fue Beatriz Schultz Arana que toda su obra literaria es poesía. Tan poeta que fue una de las habitantes en la ciudad de La Paz de la denominada Casa del Poeta, el mismo domicilio donde estuvieron Abel Alarcón, Antonio Ávila Jiménez, Hilda Mundi y Jaime Sáenz previamente. Beatriz Schultz Arana nació en la ciudad de Potosí, en Bolivia, el 24 de marzo de 1929. Hija de Santiago Schultz Silvetti e Isabel Arana de Schultz. Radicó en la ciudad de Illimani desde su infancia y aquí hizo sus estudios básicos en el Colegio Inglés Católico. Sus primeros versos fluyen desde entonces, ganando algunos concursos infantiles. Ella escribió sobre esta etapa de su vida. Mi niñez echa a rodar su aro de colores. Mi adolescencia, a pocos pasos de esta, echa a volar una golondrina azul. Juega, niña, con el aro, prolonga tu niñez. Impulsada especialmente por su señor padre, Santiago Schultz, la niña Beatriz fue publicando sus versos en revistas locales y de Potosí. Una actividad notable fue el 7 de diciembre de 1944 en la ciudad de La Paz, cuando participa de la fundación de la segunda generación del grupo Gesta Bárbara. La primera fue creada en 1918 en Potosí. Este movimiento, dijo Beatriz Schultz en sus memorias, removió y remozó el ambiente cultural del país, renovando su nombre aún más allá de las fronteras patrias. Actualmente, los componentes de Gesta Bárbara de 1944 ya de manera individual siguen poniendo en alto el nombre de Bolivia dentro y fuera del país. En la fotografía fundacional aparece Beatriz Schultz acompañado de Gustavo Benicelli Gutiérrez, Valentina Bezia Valdivieso, José Federico Delos y Óscar Alfaro, entre otros. Al año siguiente de aquel acontecimiento, en 1945, Schultz publica su primer poemario bajo el título de Lejanías, bajo el sello además del grupo Gesta Bárbara, precisamente. Entre los versos de Lejanías está aquel dedicado a la tierra natal de la autora, Potosí, en que expresa: oh gran ciudad romántica y grandiosa, noble cuna del arte y la hidalguía, oh gran ciudad doliente y generosa, oh gran ciudad bañada en poesía. Embarcada plenamente en la poesía, en 1950 forma parte de una delegación cultural que visita España. Allí aparece Schultz, en nota de prensa publicada por el diario La Razón, en una interpretación poética. Su producción bibliográfica está alimentada de 9 poemarios, entre los que podemos citar Surcos de Luz, impreso en 1947, Desvelo de Lámpara, de 1958, y Burbujas de Color, que salió de imprenta en 1979. También publicó una antología bajo el título de Semillero de Luces, impreso en 1981. El escritor Hugo Molina Villaña la ha valorado al decir: escribe su nombre en los hitos señeros de la literatura infantil boliviana, al conjuncionar en una obra perdurable y de proyección la dispersa y limitada bibliografía de obras en verso y prosa para niños de nuestra patria. Por su lado, Valentina Bezia Valdivieso, al hacer memoria de Gesta Bárbara, dejó escrito en torno a la obra de Schultz: poesía sencilla la suya, muestra un espíritu tierno, espontáneo, que distrae con barquitos de luz y agua y con metáforas simples y
por eso mismo, originales y exquisitas. Todo en ella es recuerdo, ansiedad, imágenes sensitivas que las recoge con humildad. Una escuelita, un niño, un trompo de colores. Beatriz Schultz falleció en la ciudad de La Paz en el año 2000, a la edad de 71 años. La danza folclórica en Bolivia tiene en Chela Urquidi a una de sus máximas expresiones. Supo asimilar los ritmos nacionales y las enriqueció con su formación en el exterior del país. Hoy sus alumnos la recuerdan con especial agradecimiento porque supo sembrar en ellos ese hondo amor que ella tenía por el folclore boliviano. Graciela Urquidi nació en la ciudad de Potosí el 20 de septiembre de 1920 y falleció en la ciudad de La Paz el 2 de febrero del año 2006. Radicó desde 1934 en la ciudad de Illimani. Tuvo la fortuna de tener unos padres sensibles a las expresiones culturales. Por ello tomó sus primeras clases en La Paz con la rusa Valentina Romanov y la austríaca Clary Greiner. Luego se incorporó al Ballet Amerindia, dirigido entonces por José María Velasco Maidana, donde cultiva el denominado neofolclore y realiza giras artísticas. En 1940 se traslada a Buenos Aires, Argentina, donde por 5 años estudia danza clásica, moderna, danza para niños, psicopedagogía infantil y danza folclórica. Recibe lecciones allá de maestros como Mikhail Borowski, Renata Stallions y Santos Amores. Integró el cuerpo de baile de la Municipalidad de Buenos Aires, en el que destaca como primera bailarina. En 1950 crea su propia escuela, donde se dictan clases de ballet clásico y folclórico. Desde entonces, la gente reconoció su trabajo con el simple nombre de Ballet de Chela Urquidi. De sus muchos emprendimientos, en 1952, con el apoyo del gobierno nacional, llevó a escena la denominada Fantasía Boliviana, promovida por el Instituto Cinematográfico Boliviano, dirigido por Waldo Cerruto. Con esta obra visitó teatros de la China Popular, Checoslovaquia y otros de Europa. En 1962 asume la dirección del Ballet Oficial de Bolivia, cargo que ejerce por casi 10 años. Graciela Urquidi, además de los países citados, ha visitado escenarios de Holanda, Alemania, Suiza y Rusia. Ha sido premiada en distintas oportunidades por su labor de defensa y difusión de la danza folclórica boliviana. Fue declarada como embajadora de la danza boliviana en el mundo por la UNESCO. Se le otorgó, el año 2006, antes de su fallecimiento, la Orden al Mérito Libertador Simón Bolívar en el grado de caballero por parte de la Cancillería de Bolivia. Entrevistada a Chela Urquidi por el diario La Razón en el año 2006, la misma decía: a los muchachos de hoy les gusta el folclore. Es una cosa increíble de profusión de academias y de bailes. Todos bailan folclore. Es tan rico que impacta en el exterior, donde los bailes nacionales ya son conocidos. Entre mis alumnos tengo a gente del exterior que aprende los pasos, compra la ropa y regresa a su país natal para formar grupos y bailar música boliviana. Eso hace que los bolivianos gusten de su folclore, aunque en general nadie se preocupa de los artistas, termina afirmando Chela Urquidi.
El cine boliviano tiene sus productores, tan notables como Jorge Sanginés, Antonio Eguino o Jorge Ruiz. Pero también tiene sus promotores, y aquí aparece de lleno Amalia de Gallardo, una dama nacida en Colquechaca, Potosí, en el año 1923, donde su padre trabajaba como médico de minas. Su nombre completo fue Amalia Dávila de Gallardo. Radicó en la ciudad de La Paz, donde hacia 1964 se hizo cargo del Centro de Orientación Cinematográfica, afiliada a la Organización Católica Internacional, OSIC. Es notable desde entonces la redacción de notas de crítica de cine que se publicaban en el matutino Presencia, con el rótulo de Estrenos de la Semana. En 1972 publica el libro titulado como Iniciación Cinematográfica, texto básico para adentrarse en el tema y que fue valorado por las autoridades como texto oficial para los colegios de Bolivia por el entonces ministro de Educación, Mariano Baptista Gumucio. Los temas que se desarrollan van desde los orígenes del cine hasta los géneros cinematográficos, hablando, por ejemplo, de lo hecho por los hermanos Lumière y de películas tan notables como Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. En la presentación del libro, la propia Amalia de Gallardo anota: esperamos que este pequeño manual sirva para descubrir nuevos horizontes de belleza y comunicación sobre los problemas humanos, que el buen cine, como ningún otro medio, puede abrir para el espectador inquieto y alertado sobre la potencia del arte en nuestro tiempo. Amalia de Gallardo también fue una animadora de los cineclubs como el Luminaria y el Cineclub Juvenil. Entre las labores más importantes del Centro de Orientación Cinematográfica estuvieron la organización del Festival Llama de Plata, dada a la mejor película extranjera desde 1974, del premio Renzo Cotta al cine infantil y Cantuta de Plata al mejor largometraje boliviano. Destaca de manera especial el concurso de cortometrajes Cóndor de Plata, creado por Amalia de Gallardo y Renzo Cotta en 1977. Dirigió además la revista Cinerama en 1969. Ha sido directora del Departamento de Espectáculos de la Alcaldía de La Paz desde 1975. Y en 1976 participó de la creación de la Cinemateca Boliviana. Entrevistada en 1987 por el diario Presencia, ante la pregunta de lo que significa el cine como medio de comunicación, respondió: el cine es la expresión más cabal de esta era, dominada, como bien dicen, por la comunicación de la imagen, el lenguaje total o lenguaje audiovisual. A partir del nacimiento del cine, se fue descubriendo la posibilidad de comunicación, su influencia sobre todo a nivel masivo, y entonces, sigue afirmando Amalia de Gallardo, de un simple espectáculo de distracción sin mayores proyecciones, se convierte en un medio capaz de hacer reír, de poner en ridículo ciertos mitos y crear realidades inexistentes, de transportarnos desde la butaca hacia otras dimensiones, otros continentes, otras culturas. Amalia de Gallardo falleció en la ciudad de La Paz el 25 de noviembre de 1988 a la edad de 65 años. En 1989, a un año de su fallecimiento, el municipio paceño impuso el nombre de Amalia de Gallardo al concurso para el mejor video, mismo que se ha convertido con el tiempo en uno de los más importantes del país. En un semblante publicado en el medio que escribiera habitualmente Amalia de Gallardo, como fue Presencia, con la firma de José Leopoldo Sanginés, se afirmó: sus obras en la cinematografía nacional quedan de fieles testimonios de una voluntad a toda prueba,
verdadera creyente de los sanos ideales de la juventud. Dejen sus jóvenes compañeros de trabajo su entereza y ejemplos para seguir adelante. Canto auténtico sale de la voz de Luzmila Carpio. Para algunos suena como el canto de los pueblos antiguos de Bolivia. Para otros son los sonidos de la naturaleza encarnados en los delicados rasgos de Luzmila. Luzmila Carpio Sangüesa nació en Calacala, departamento de Potosí, en Bolivia, el 20 de diciembre de 1950. Su madre fue a la vez su maestra para el cultivo de las tonadas quechuas, lamentos incaicos y marchas aymaras. Tras cursar el básico en su comunidad, se traslada a Oruro para pasar la secundaria. Hacia el año 1970, se presentó a un concurso preparatorio para el Festival de la Canción Boliviana y es galardonada con el nombramiento de Ñusta Boliviana, y la casa discográfica Lauro y Compañía le ofrece entonces un contrato que contemplaba la grabación de 15 discos en 2 años. Desde entonces recorre escenarios nacionales y del exterior del país. En 1979 salió rumbo a Francia. Radica en aquel país europeo por más de 30 años. Ha realizado actuaciones en Bélgica, España, Suiza, Argelia, Alemania, Bulgaria y Suecia. En 1984, a su propuesta, la institución CIMADE organizó una gira por toda Francia para recolectar fondos destinados a la lucha contra la sequía en Bolivia. En 1990 fue coautora de una película infantil titulada Luzmila con Julia en Bolivia, realizada por Abe Blachny sobre la realidad de los campesinos en Bolivia. En 1992, con la ayuda del Comité UNICEF Boliviano, hace instalar agua potable en varias comunidades de Potosí. Entre los años 2006 al 2010, se desempeñó como embajadora de Bolivia en Francia, designada por el presidente Evo Morales. Muchos comentarios se han emitido para destacar la voz y el mensaje de Luzmila Carpio. Entre ellos está el español Ele Lobatón, quien en 1993 anotó: tanta desnuda hermosura no puede menos que sobrecoger, y así lo hace, calando de inmediato entre el público que desde el comienzo ha compartido el respeto transmitido. Se oye en silencio para recibir el mensaje de una música que es comunicativa y que traslada al foro del teatro lo que los ojos no ven y solo pueden imaginar. Por su lado, el francés Valéry Peronet dijo en 1992: Luzmila canta para decirnos que vela y desvela por la madre tierra, a la que pertenecemos todos. Ella canta para ofrecer a los europeos la sabiduría del indio que reclama respeto. Y a decir de la propia Luzmila Carpio, ella canta lo que nuestros ancestros quieren decir. Chur, 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 chur.
Arr.